Todo preparado para esta noche, la gran noche, la gran noche de los niños, de las niñas, van a divertirse, es Noche al Sol, que por cierto nos lo han copiado los franceses, con las grandes Noches al Sol francesas, han copiado esta iniciativa de Jun, por cierto, lo he podido comprobar porque me han enviado un cartel de un sitio mucho más reciente que la Noche al Sol de Jun. Estamos todo preparado porque ya el Madoc acaba de llegar hace un rato. Los soldados han montado esta espectacular tienda de campaña que podemos ver, la podemos enfocar directamente, donde caben muchas personas y donde esta noche pues los niños y niñas van a disfrutar de lo lindo en una acampada espectacular, justo después de haberse divertido también de lo lindo con grandes eventos, grandes actuaciones, intervenciones, etcétera, solo para niños. Vamos a ir pasando porque, como digo, es una tienda espectacular de grande y la estamos viendo. Vamos a entrar en ella. Se puede apreciar perfectamente que aquí van a estar los niños y niñas en la gloria, ¿no? Aparte, habrá una zona de acampada también de gente que quiera traerse su propia tienda de campaña, ¿no? De hecho, ya hay mucha gente que le ha anunciado que se trae su propia tienda de campaña. Y el espacio de alrededor, ahora mismo el taller de empleo está trabajando para, como estamos viendo, pues para que se quede perfectamente terminado todo. Va a haber una zona que se puede ver ahí al fondo de mesas para que las familias puedan hacer sus cosas, incluso puedan comerse la chuletada que vamos a ofrecer también y que patrocina Iberdrola. Y toda esta zona se va a convertir en un espacio muy bonito esta noche. En esa zona, la zona de abajo, va a estar... Y de hecho ahora mismo viene el ayuntamiento, también del ayuntamiento, para empezar a descargar los utensilios. En esa zona se va a poner la barbacoa, para que no esté cerca de esta zona, que es la zona de encinares. Son unos encinares muy antiguos del municipio, que ya hemos hecho mención muchas veces. Y estamos precisamente en el inicio del sendero ambiental de Jun. Una de las apuestas medioambientales que este ayuntamiento se propone hacer junto con las acciones deportivas y culturales en este mandato. Y por lo tanto hemos decidido que las fiestas de este año se inician en este lugar emblemático de Jun, que es el sendero ambiental. Por tanto, vamos a divertirnos esta noche, vamos a pasarlo muy bien. Muchas gracias al MADOC, especialmente al Teniente General Puente Zamora y a toda la gente que ha intervenido en el MADOC para que en solo dos días nos proporcionaran la infraestructura adecuada, además con todo el gusto del mundo que lo han hecho. Y por tanto, con la colaboración externa, con esos momentos en los que la crisis hace que profundice las relaciones entre las distintas instituciones. El ejército no le costaba absolutamente nada prestarnos la tienda, montarla, lo ha hecho. Por tanto, nos da ilusión a la gente de Jun porque vamos a disfrutar de esas instalaciones y se trata de colaborar a las instituciones sin gastar recursos, que es lo que hace falta en estos momentos de crisis profunda. Por tanto, con ese espíritu de colaboración profundo que decía, muchas gracias a todos y todas. Y esta noche, sin excusa ninguna, a comer aquí, a participar con nosotros, a traerse a los niños y a las niñas para que participen también en esas actividades de Noche al Sol y vamos a disfrutar verdaderamente las fiestas de Jun.